Caballos, vacas, toros y cabras adornan las paredes de la Cueva de Lascaux, en Francia. Descubierta en 1940 y con una antigüedad de 20.000 años, está considerada como uno de los mejores ejemplos del arte prehistórico. Hace medio siglo que nadie la visita. La cueva está cerrada al público porque las algas y la polución la estaban dañando. Ahora, una reproducción a escala natural, que sustituye a otra anterior, nos permite conocer el mundo del hombre de Cro-Magnon, nuestros antepasados de la era glacial. Fueron ellos quienes pintaron en esta cueva cerca de 900 animales y especies ahora inexistentes como mamuts, bisontes o rinocerontes. La delicadeza de sus rasgos, el manejo de la perspectiva y la excepcional conservación de los pigmentos naturales, ocres, rojos, negros y morados, todavía fascinan a los paleontólogos. La réplica de la cueva de Lascaux es muy buena. Conozco la original y yo diría que el trabajo ha sido excelente, muy fiel. Aquí podemos sentir cómo vivían en las cuevas. La reproducción de las pinturas es extraordinariamente fiel. No eran solo animales para cazar, eran animales para ser adorados. Juegan un papel muy importante en sus creencias, en su manera de pensar en lo sobrenatural. Para los hombres que pintaron la cueva de Lascaux, estos animales eran seres mágicos. No solo el tamaño, la forma y las pinturas son fieles al original, también la atmósfera, la temperatura, la humedad, la luz y los sonidos son los mismos que retumbaban hace miles de años en esta caverna. Impresiona sobre todo la precisión de las curvas de los dibujos y el movimiento de los bisontes. Los pintores de Lascaux llegaron incluso a utilizar el relieve de la cueva para dar más realismo a las figuras. Todo el mundo está de acuerdo en que hay una idea de sociedad a la que pertenecen el grupo de hombres que realizaron esta obra maestra, que no vinieron aquí accidentalmente y dijeron, vamos a pintar hoy un toro o vamos a pintar un caballo. Hay tal composición de personajes y la manera de colocarlos en el espacio que nos hace pensar en un esquema conceptual muy complejo. El proyecto ha durado 4 años con un coste de 66 millones de euros. Sustituye a una réplica anterior de la cueva por la que han pasado 10 millones de personas en las últimas 3 décadas. Nicolas Sancir ha sido uno de los pocos expertos que han visitado la cueva original. Solo fueron 20 minutos, pero tiempo suficiente para que su memoria recuerde cada detalle. Estamos ante un trabajo que tiene 20.000 años de antigüedad y nos da la sensación de que es una pintura completamente fresca. Es muy emocionante. Cuando entras en la cueva empiezas a hablar en voz baja. Te sientes en un santuario. Tienes la impresión de que esos animales te miran y no solo te miran, se están moviendo. Sí, creo que la gente aquí siente parte de esa emoción. Desde que el museo ha abierto sus puertas, miles de turistas han visitado la región de la Dordoña para conocer lo que los historiadores han bautizado como la Capilla Sixtina del arte prehistórico.